Hola, hola, espero que se encuentren bien. Ahorita estamos en cuarentena por todo esto que está pasando. La mejor medicina, yo pienso que es quedarse en casa, ¿verdad? Si no tenemos que salir de la casa, si no es una emergencia, hay que quedarnos en casa. Si tenemos todo lo que tenemos para seguir la vida, hay que respetar, ¿verdad? Aquí faltan 2 días para recibir la primavera y quiero darles un pequeño tour de mi huerta y también del jardín porque he estado haciendo algunos cambios. Planté como 15 árboles de fruta y voy a estar haciendo unos cambios de donde voy a poner donde van a ir todas mis flores locas. Y luego aparte de eso, he estado sacando lo que son mis verduras poco a poquito a la huerta porque los días han estado medio extraños. Hace una semana atrás cayó una helada y me mató unas plantitas de tomate y volví a plantarlas otra vez y después se puso frío y hice lo que son unos invernaderos para proteger mis tomates de calones de leche, que se los voy a demostrar, y he estado protegiendo todo. Y yo pienso que ahorita ya es tiempo de empezar a sacar todo lo que tengo, todo lo que tenía en el invernadero de adentro de la casa. Ya está todo listo para sacarse. So estoy sacando poco a poquito, ¿verdad? Porque hay que cuidar el tiempo también. Ok, so lo que voy a hacer, les voy a dar un tour de aquí de la huerta y después los voy a invitar al jardín. So, lo primero que vamos a hacer, vamos a empezar aquí con esta cama de cultivo. Aquí tengo los ajos y lo que son mis cebollas al otro lado. Y no sé si se acuerdan, planté estos ajos en octubre y miren cómo están. Todavía no están listos para cosecharse, pero más adelantito, cuando yo los coseche, les voy a enseñar cómo lo hago. Ok, y aquí quiero que miren aquí. Aquí no tengo, ahorita no hay mucho en la huerta, ¿verdad? Por las heladas que han estado llegando. Aquí puse lo que son mis calabacitas, ya las tengo ahí. Y yo pienso que están bien y no hay nada todavía. Ahí puse un poquito de repollo porque son cosas del frío. Y parece que está yendo muy bien, ¿verdad? Y luego aquí en esta cama de cultivo de acá tengo lo que son mis lechugas. Aquí tengo, y si ustedes se fijan, aquí entre el medio puse cebollitas, miren, y aquí van. So, esto es lo que tengo aquí en esta caja de cultivo. Aquí tengo lo que es otra butter squash, que viene siendo las calabacitas también, miren. Ok, y aquí no tengo nada. Creo que nada, no hay nada todavía aquí. Aquí tengo lo que es la kale, que miren, este ya lo estoy usando ahorita para mis ensaladas. Pero miren qué rico se ve. Okay. Y aquí quiero que miren la caja de cultivo. Aquí es donde van a ir todos los tomates en esta caja de cultivo. Y aquí estos son los pequeños invernaderos que hice para taparlos en la noche en caso de que vaya a caer algo de helada. Esto es, y sí que funciona. Yo se lo recomiendo. Si tienen algo afuera y va a caer una helada, hay que usarlos. Y ahí están. Miren. Ok, y luego vamos aquí en esta otra cama de cultivo. Aquí tengo lo que son mis frijoles. Y sí se dañaron un poquito con las heladas. Pero ahí van, miren. Aquí vienen. Y luego aquí entre el medio puse calabacitas. Y aquí van. Miren. Okay. So, esto es uno de los cambios que hicimos aquí en la huerta. Puse este arco pequeño aquí para que se empiecen a enredar lo que son todos los frijoles, ¿verdad? Y miren cómo se ven ahorita, porque en el futuro se van a mirar mucho más bonito. Y aquí puse lo que son 3 calabacitas entre el medio. Ok, y aquí tengo lo que son mis arvejas. No sé si ustedes se acuerdan cuando las planté, qué pequeñitas estaban, que empecé desde semilla adentro de la casa y miren ahora. Y están deliciosas. Miren. Miren esto. Yo aquí me estoy preparando ya. Ya estoy sacando poco a poquito a la huerta. Aquí tengo lo que son los pimentones gigantes chinos. Y luego tengo mis pepinos.
Y luego tengo lo que son mis Bruselas. Estas de aquí. Y estos son, esas son estas plantitas de aquí, que son Miracles. Que esas van a ir en la caja de cultivo donde tengo los tomates. So, como mira, no hay mucho ahorita lo que está pasando aquí en la huerta, pero ahí vamos. Y luego aquí tengo lo que es el arco que puse, porque aquí es donde vamos a poner la lufa. Pero miren cómo se ve ahorita. So, estos son uno de los cambios que hicimos en la huerta, ¿verdad? Pusimos lo que es este arco de aquí y pusimos también el que está allá. Ok, so eso es todo lo que está pasando ahorita. Y ahora vamos a salir para afuera. Primero que nada, les quiero enseñar estos arbustitos que tengo aquí. Miren qué hermosos como están ya retoñando. Miren esto. Ok, aquí tengo otro. Miren, este va a dar una flor bien linda. No me acuerdo muy bien el nombre de este arbusto que tengo aquí, pero se va a mirar hermosa. Es una flor rosa muy bonita. Ok, so en el jardín les voy a decir, pusimos como 15 árboles frutales y otros de flores, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, aquí tenemos este que ya lo teníamos ahí, ahí tenemos otro, allá tenemos lo que es el Star, uno Magnolian, y luego aquí tenemos uno de manzana, y ahí tenemos otro, y ahí van. Aquí quiero que miren ahorita cómo se ve, ¿verdad? Porque en un futuro mi sueño es tener un jardín hermoso, ¿verdad? Poco a poquito, ¿verdad? Y ustedes se fijan aquí, este girasol de aquí me tiene a mí impresionada porque se ha tomado tanto su tiempo, ¿verdad? En desarrollarse, pero en abrirse, pero ahí van. Miren qué hermosa. Y miren estas hermosas hermosuras. Me encanta sacarlas y hacer unos jarrones hermosos para dentro de la casa. Miren qué hermosa. Lo que sí les voy a enseñar es este es uno de los árboles de mis favoritos. Quiero que miren, no hace ni 2 semanas que lo plantamos y miren qué hermoso. Este árbol crece de 15 a 20 pies de alto y se va a mirar muy bonito en esta sección de aquí. Esto de aquí vamos a cortarlo y el que está, ese que parecía arbusto, también lo vamos a quitar y se va a mirar hermoso ya cuando esté grande. ¿Verdad? Hay que seguir soñando. Y también quiero decirles que este James ha estado plantando lo que son alcachofas. Y él está muy emocionado con sus alcachofas. Que le encanta trabajar en el jardín. Y ahorita que él se está quedando aquí en la casa por todo lo que está pasando, él me está ayudando. Aquí estuve trabajando, duré 3 días en quitar lo que fue toda la maleza de aquí. Todo este espacio que tengo aquí hasta acá. Y quiero que miren atrás de la casa. Miren, había una planta que se llama uña de gato, que yo la tuve que retirar todo. Y sí que no, me costó trabajo, pero aquí está. Y si ustedes miran para allá, allá es puro terreno solo. Solo que hice que toda la que yo corté, nomás la boté para allá, ¿verdad? Y lo que va a pasar que yo nomás lo único que tengo que hacer es controlarla para que no pase para acá. Y aquí pusimos otro árbol. Miren este. Este es árbol de... Dejen, miro de qué es. Eso es árbol de durazno. Miren. De peach. So aquí se mira hermoso. Y miren aquí. No sé si se acuerdan ustedes aquí atrás de la... De la casita de las gallinitas había pura maleza, pura de la uña de gato, que muy bonita flor. Pero yo les voy a decir que esta planta, que una vez que empieza en su terreno, se adueña del terreno, si uno no la controla. Y quité todo esto de aquí. Y uno de mis planes aquí es poner puras flores que atraigan a los polinizadores, ¿verdad? Porque es importante de que tengamos polinizadores, ¿verdad? De que tengamos flores para que los polinizadores lleguen y también ayuden lo que es la huerta y que ayuden lo que es a todos los árboles de fruta que pusimos.
So aquí es como se veía ahorita. Miren, todavía tengo que trabajar un poquito la tierra, quitar un poquito más la maleza y empezar a plantar. Pero así se ve ahorita. So aquí nos encontramos, ya nos faltan 2 días para la primavera y quería nomás darle un pequeño tour de lo que está pasando aquí ahorita en el jardín y también en la huerta, ¿verdad? Para que ustedes miren cómo va agarrando forma, ¿verdad? Cómo estoy empezando desde abajo hasta arriba, ¿verdad? Cómo se ve ahorita y ojalá y en un futuro se mire diferente, ¿verdad? Eso es lo que todos queremos, ¿verdad? Poco a poquito, hay que tener mucha paciencia cuando uno trabaja en el jardín y en la huerta, porque uno empieza con una semillita, ¿verdad? Y uno tiene que tener mucha paciencia cuando empieza a trabajar en su jardín y en la huerta. ¿Por qué? Porque es una semillita y esa semillita es, a mí me encanta cómo mirarla, cómo empieza a salir, cómo empieza el brotito, que y después de esa plantita o matita, ¿qué es lo que empieza a salir, verdad? Si es una fruta, si es un árbol cuando se planta pequeñito, también mirarlo desarrollar cuando está creciendo, verdad. A mí la mayoría de mis árboles me gusta agarrar los pequeños, verdad, porque me gusta disfrutarlos, me gusta verlos como con el tiempo de las estaciones del año, cuando empiezan a cambiar en la primavera, en el invierno, en el verano. Todo eso es importante, ¿verdad? Nosotros los huerteros y los jardineros, ¿verdad? Tenemos la dicha de poner atención a todos esos detallitos. Ok, espero que les haya gustado este video. Espero que les sirva de algo. Pero nomás les quería dar una actualización de lo que está pasando y de los cambios que he estado haciendo. Ok, y nos vemos en mis próximos. Hasta luego.